Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a Hola, buenas noches, Jorge Marina. Bienvenidos. Karina, buenas noches, ¿verdad que no pudo cambiarlo del nombre? Siempre aparece igual. Fíjese que estuve intentando en la compu y supuestamente sí me cambió, pero no sé por qué no me sale. Vale. Hola, Kevin, buenas noches. Sí, porque la vez pasada, el último informe que no tuvo problema porque le cambié el nombre, pero siempre le vuelve a aparecer lo mismo. Voy a volver a ponérselo nuevamente. Mándeme su nombre completo, por aquí en el chat y se lo voy a volver a poner. Pero intente siempre ver si se puede cambiar, porque igual va a seguir Sí, teniendo problemas para los demás cursos cuando lo tenga. vale, está bien. Bueno, vamos a ver. Vamos ahora a nuestra cuarta sesión, ¿verdad? Ahorita se lo cuento. Ok, vaya, solo acuérdese que si se sale o la saca al internet, tengo que nuevamente volver a poner el nombre, si no va a volver a entrar con el mismo. Bueno, vamos con nuestra cuarta sesión. Vamos a ver las funciones condicionales. Ya estuvimos viendo un poco sobre eso, ¿verdad? Y dentro de esta va a estar la de contar punto sí y sumar punto sí, que yo creo que también ya de alguna manera las conocen ustedes. Aunque todavía no han ingresado todos, pero me gustaría saber. Aquí por el chat, si me pueden decir quiénes de ustedes conocen una de esas funciones, las conocen las dos, o conocen solo una, o ninguna. Susi, ninguna, ok, Susi. Gracias. ¿Nada más? Ninguna. Tampoco. Ok, Kevin. Gracias. Vale, ok, veamos, pues entonces voy a tener que pasar nuevamente. Y creo que Susi es la que me ayuda, ¿verdad? Para pasarlo en el chat. ¿Quién fue la que me ayuda? Sí, yo se lo puedo Sí, mandar. vaya, ok, gracias. Ahorita les voy a pasar la sesión. Del archivo anterior todavía nos quedan algunas cosas que ver, pero las vamos a ir viendo en el camino, así que no se preocupen por eso. Pero vamos hoy. Pero vamos a comenzar viendo ahorita eso, que es el tema que corresponde. Vamos a ver. Ok, vaya, ahí está ya. Ahí está en el chat del Zoom, ahí solo para que me den el favor de reenviar. Bueno, vamos a ver. Objetivo para este día, con esta sesión, e implementar funcionamiento de la función si anidada, pero aquí también vamos a tener que ver la función esta, eso ya lo empezamos a hacer ayer, y aparte de eso, ver las funciones sumar punto sí y contar punto sí. Y vamos a ver cómo es que en realidad funciona, qué es lo que hace, ya que algunos no la conocen, la vamos a ver ahorita. Para los que ya tienen abierto, bueno, voy a esperar ahorita y para los que van llegando también y se puedan ahí descargar el archivo, que es este que está acá. Es el que acabo de pasar ahí al chat del Zoom
Y creo que también Susei nos hizo el favor de pasárselos en el chat del WhatsApp. Sí, ahorita se mandó. Gracias, muy amable Sus. Yo no lo tengo porque no estoy ahí. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas dos. Las dos funciones. Yo creo que sí, no nos vamos a llevar mucho tiempo con esto. Y ahí es suficiente para poder ver. Tenemos dos funciones que son condicionales. ¿Por qué son condicionales? Porque todas las, ¿cómo se llaman? Las otras funciones que también ya hemos visto anteriormente poseen una condición. Por ejemplo, la función, la del sí, tiene condición. O sea, tiene que, lleva criterios. Cuando nosotros vemos el punto sí, es porque lleva una condición, es una condicional, debe de cumplir un criterio. Y así como estas, faltan todavía muchos que ver. En el caso de sumar punto sí, dice, se usa para sumar valores intervalo de un rango que cumplan criterios que se hayan especificados. Y para el caso de contar punto sí, dice, nos permite contar elementos de una celda de datos, que sería un rango, ¿verdad? En una función de una condición, el cual es un criterio, el cual también está definido por nosotros mismos. Entonces, como ya empezamos a trabajar con las funciones lógicas, las anteriores, y ya vimos también los operadores relacionales, cómo se aplican, entonces va a ser un poco más fácil ya implementar estas funciones como tal. Vamos a pasarnos a la función contar punto sí. Veamos. ¿Cómo está? Lleva condición, ¿verdad? Y sabemos que lleva condición. Entonces, ve, tenemos este cuadro donde está un producto, vendedor, cantidad y país. Y aquí tenemos este cuadro acá que nos va a servir para poner nuestras condiciones, nuestras celdas que van a ser la referencia para aplicar esas condiciones o esos criterios que se nos van a pedir. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a comenzar por el más básico, por el más sencillo, que sería el de ponerme aquí en producto y le vamos a poner acá un producto cualquiera que está acá. Por ejemplo, monitor. Vamos a poner monitor acá. Este es el que nos va a servir como criterio. Estos archivos, todo esto que estamos trabajando ahorita, vamos a ver si más adelante lo volvemos nuevamente a tomar. Porque pues, quiero que apliquemos otra de las funciones que vamos a ir viendo. Entonces aplicamos de una sola vez a esto que estamos haciendo acá. Entonces, cosas que debemos de tener siempre presente es, debemos de poner exactamente tal y cual es el criterio que nosotros queremos buscar. Si no ponemos nosotros el criterio o ponemos un criterio que no es, entonces no va a aparecer. Ok, entonces ahí tenemos producto. Vamos a ver, nos posicionamos en la celda que está acá, que va a ser para poder aplicar la función y decimos, esto va a ser igual, contar punto sí, y vamos a tener acá dos argumentos. Aquí tenemos dos argumentos. Uno es rango y el otro es criterio. Y si ustedes se fijan, ambos argumentos son obligatorios. O sea, aquí no hay ninguno que sea opcional, los dos son obligatorios. Entonces, primero me solicita el rango. ¿Cuál va a ser? En base al criterio que yo voy a aplicar, que yo voy a buscar, voy a seleccionar el rango, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué me pide como criterio? Todos estos que están aquí en la parte superior son los criterios. Lo voy a poner acá este. Este va a ser mi criterio. Pero como el primero que me pide es el rango, entonces, ¿dónde lo va a ir a buscar? Lo va a ir a buscar aquí, en todo esto. ¿Ve? Todo esto que está acá va a ir a buscar eso. Teniendo eso ahí, entonces ya le pongo coma y ahí está luego el criterio. Podemos hacerlo de dos maneras. Esta, haciéndole referencia a una celda o escribiéndola directamente nosotros en la fórmula. Pero ahorita vamos a tenerlo así. Luego venimos y cerramos la función porque ya no hay nada más. Entonces, la función esta, el contar punto sí que nos va a contar, nos va a devolver la cantidad de celdas que cumplen con el criterio establecido. Es decir, como ahorita nosotros estamos aplicando, en nuestro caso, un criterio, que el criterio es monitor, y ya anteriormente le habíamos declarado cuál va a ser el rango de búsqueda. Entonces, en todo esto que declaramos el rango, va a ir a buscar el criterio que es monitor. Y esto nos devuelve 4.
y sería lo mismo que ustedes les den como resultado. O sea, estamos buscando, este es el criterio monitor. En este cuadro, en todo este cuadro que tenemos aquí de datos, aparece 4 veces y por eso es que nos devuelve el valor de 4. En el caso que cambiáramos el valor de esta celda, porque como esta celda es la que le estamos haciendo referencia, aquí podríamos poner SSD dentro de un disco de estado sólido y nos va a devolver el valor de 6. ¿Por qué? Porque dentro de este rango que establecimos se encuentra 6 veces el producto que este es un disco de estado sólido. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se va comprendiendo eso? Sí. Ok. Vale, perfecto. Vamos entonces ahora con el de vendedor. En el de vendedor vamos a poner cualquiera de estos. Pongámosle, por ejemplo, Federico. Federico. Ok, entonces veamos acá que la función nos devuelva la cantidad de veces que aparece Federico ahí en ese cuadro. Entonces le ponemos esto va a ser igual. Contar punto sí. Rango, como ya sabemos que este es nuestro criterio, entonces venimos y decimos, bueno, aquí en este rango es donde tiene que ir a buscar el criterio. Coma. ¿Cuál es mi criterio? Este, el de Federico. Solo son dos argumentos. Miren, ya no tengo más. Deben de fijarse siempre en eso. Cuando están aplicando una función, en la función le dice ahí la sintaxis cuáles son los argumentos. Y en este caso solo son dos argumentos los que hay. Ya no hay más. En el momento en que yo veo ahí que está en negrita, es el segundo argumento y ya lo declaré. Y cerramos la función, ahí queda por completo finalizada, ya no puedo hacer nada. Le damos enter y nos devuelve un valor de 10. Quiere decir que el nombre de Federico está 10 veces, aparece 10 veces acá en este cuadro. Ahora tenemos la otra opción también y es la siguiente, ¿verdad? En vez de hacerle referencia a esta celda, podemos decirle nosotros directamente aquí que lo busque y le decimos, ok, búsqueme acá a Federico, pero lo vamos a poner como un campo alfanumérico. O sea, le vamos a decir aquí directamente dentro de la fórmula que busque esa palabra. Y ahí, bueno, va a devolver. Si nosotros cambiamos acá a vendedor, ya no nos cambiaría esto porque ya no estamos haciendo referencia a la celda, ¿verdad? Sino que aquí venimos y podemos cambiar y decir, ok, quiero que nos busque a Ángel, por ejemplo. Ángel. Y nos dice también que aparece 10 veces. Busquemos a Juan. Vamos a ver. Juan y nos aparece 4 veces. Entonces, sí, podemos hacerla de las dos maneras. Una, haciendo referencia directamente a la celda donde tenemos aplicado el valor que es en este momento el criterio, se convierte en el criterio o la condición, o que dentro de la fórmula le agreguemos nosotros el valor que va a ir a buscar. En este caso es el criterio. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok, va, entonces hagan ustedes este, ¿ve? Quiero que aparezca el país de Guatemala, quiero saber cuántas veces aparece. Apliquen ahí la fórmula y me dicen cuánto les aparece. Tiene que ser la misma cantidad porque tenemos los cuadros iguales. 43. 43. No puede. 40. Ah, sí. Sí puede ser. Que tiene más ahí, veo que tiene. Los demás así les aparece también. O sea que es el que más aparece, ¿verdad? Porque El Salvador y ¿cuál es el otro que está? Costa Rica han de ser menos. Bueno, Guatemala me dice que aparece 43, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece El Salvador y cuántas Costa Rica? Tres veces aparece el El Salvador 3 y Costa Rica.
Dos. Dos. Son los únicos que están, ¿verdad? Pero tengo. Nicaragua. Falta uno, ¿verdad? Porque tengo 50 aquí. Ah, sí, ahí está Nicaragua. Esa es la que faltaba. Y Nicaragua que va a aparecer una vez nada más. Ok, entonces ahí tenemos. Ahora veamos lo de las cantidades. Pongamos ahora que yo quiero buscar a que me aparezcan en cantidades, pongámosle mayor a. ¿A cuánto le ponemos? A 500. Veamos, ¿cuántos son los valores que son mayores a 500? ¿Cuántas aparece? Nada todavía. No, todavía no. No sé si hay algo más que hay que agregar. ¿Qué es lo que le El aparece? criterio. ¿O qué es lo que no le aparece? Será 19. 19. Hay que ir a buscar. Una, dos. Sí, creería que sí. Creo que sí, 19 son. Si gusta, vemos. No, no hay nadie más que lo haya intentado, que le haya salido. Yo sé que lo están intentando hacer, pero que les haya funcionado. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Esto va a ser igual. A, si, si, me, si, me, si me dicta cómo fue que lo hizo usted. Yo. Sí. A mí me quedó igual contar puntos sí. Contar puntos, sí, ok. Luego abrí paréntesis y seleccioné el Ajá. rango. Ok, que sería este, ¿verdad? El de la cantidad. Sí. Nada más que No, en no el. necesitamos eso, el encabezado, ¿verdad? Porque ahí está de Ajá. más. Ok, Correcto. después, Y la ¿cómo? diferencia es que en la cantidad, en lugar de poner en letras mayor A, lo puse con el signo. Ok, entonces le puso. Mayor. No, en el, 500. perdón, en el donde dice, donde tiene arriba, que dice cantidad Ah, ok. mayor. Entonces le hace Ajá. referencia a este y voy a cerrar acá. Solo que Correcto. aquí ya no puedo Solo cerrar que esto, entonces, sino con que el tendría que signo. cambiarlo para el mayor que 500. Ahí le aparecen Correcto, 19. correcto. Va, esa es una forma. Esa es una forma de hacerlo. Vean ahí si les funciona así, debería de funcionar. Ahora, si lo hacen directamente en la fórmula, ¿cómo quedaría?
Porque ya vieron que haciéndole referencia a una celda sí me funciona. Pero si yo lo hago acá directamente en la fórmula, Así ¿cómo quedaría? directamente no pude yo, porque le ponía mayor a 500, pero me daba error de fórmula, entonces Ah, ya lo sí. había intentado. Sí. Pero no le dio. Me daba error en la fórmula. Ok, vale, vamos, lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Entonces usted le puso que esto iba a ser mayor a 500 y le da, esto es lo que le da, ¿verdad? Correcto. Ok, vaya. Los demás también. Vaya, fíjense bien lo que pasa aquí. Cuando hacemos referencia a la celda, no hay ningún problema porque ya en la celda me dice que quiere que sea mayor que 500, pero lo ponemos acá. Anteriormente no se podía porque teníamos un campo alfanumérico y estábamos diciendo mayor que y eso no lo reconoce Excel. Ahora, si es dentro de la fórmula que queremos ponerlo, entonces lo vamos a hacer así de esta manera. Como ya vimos nosotros y trabajamos con los comparadores relacionales, que ya vimos nosotros, el de mayor, menor, igual y todo eso, ¿qué pasa si nosotros le ponemos solo esto? En para aplicar o para utilizar un comparador relacional, necesitamos nosotros dos valores, porque hay que compararlo, por eso es un valor, es un comparador relacional. O sea que hay que hacer una relación entre los dos valores y ahí no tenemos uno, solo estamos diciendo mayor que 500 y no tenemos con qué lo vamos a relacionar. Entonces, para eso vamos a nosotros tener que poner acá el doble comilla. Doble comilla, doble comilla. Y todo eso va a quedar ahí. Y entonces de esa manera sí lo va a funcionar. Nuevamente, ¿por qué esto tengo que ponerlo entre doble comilla? Porque si lo dejo solito, así como lo estamos viendo acá, no me va a dar la respuesta, me va a dar un error porque está esperando, Excel espera el otro valor con el que se va a hacer la comparación. Es como que yo tenga, ¿es esto igual a esto? O esto mayor que esto, o esto menor que esto, tengo dos valores para hacer una comparación. Pero en este caso, que solo estamos definiendo mayor que tanto, tengo que dejarlo entre doble comilla, como que fuera un campo alfanumérico que estoy utilizando. ¿Por qué cuando le hicimos referencia a la celda esta, no hicimos de poner entre doble comilla? Porque como este ya está el valor dentro de la celda, ahí yo no tengo problema. Pero cuando lo dejo dentro de la fórmula, ahí sí, y por eso es que debo de aplicar el doble comilla. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, va, ok. Y eso no es solamente para acá, sino que eso va a ser en todo lo de aquí, que aquí empecemos, sigamos utilizando, se va a aplicar ese tipo. Ok, vamos a ver. Creería que con esto estamos bien, ¿verdad? ¿O hay alguna duda o alguna consulta sobre esta función? ¿No? Vale. Ok. Ahora pregunto. Díganme, por favor, ustedes. Recuérdenme, ¿para qué me sirve la función contar? ¿Qué me devuelve la función contar? Porque aquí lo que acabamos de trabajar es la de ¿cuál? Contar puntos sí, ¿verdad? ¿Contar qué hace? Cuenta el número de celdas que se eligen. Más o menos. ¿Contar puntos blancos? No, no conocen estas otras funciones ustedes tampoco. Vale, Ya no. vamos a hacer, no, va, vamos a hacer entonces lo siguiente. Se los voy a enseñar rapidito. Vamos a ver, lo voy a hacer aquí nada más para no tomarles el tiempo a ustedes. Vamos a ver, poner esto. Vamos a hacer esta matriz. Vamos a trabajar con esta matriz. Y para no estar poniendo aquí, le voy a poner igual, añadir punto entre, y le voy a poner un valor entre 100 y 500. Esto voy a venir, lo voy a copiar solamente para eliminar esto. Y lo voy a dejar aleatorio porque yo quiero que quede aleatorio porque necesito revisar esto. Entonces voy a poner aquí contar.
contar punto blanco, contara, contar punto sí y contar punto sí punto conjunto. Eso no lo vamos a poder aplicar acá porque no lo tiene. Ok, veamos. ¿Qué es lo que hace cada una de estas funciones? Primero, contar. Contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Como yo tengo esta matriz acá, que acabo de elaborar, entonces si yo aplico la función igual, contar, solita contar, vean que en la sintaxis me dice valor 1, que es el primer argumento y que es un obligatorio y después siguen los demás argumentos que son opcionales. Vamos a utilizar un solo argumento para seleccionar toda la matriz. Cerramos la función y este me va a devolver el valor de 5. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz de 5 por 10, 3, 2, 4, 5 por 10, 5 columnas por 10 filas. Entonces me devuelve el valor de 55. Nuevamente, la función contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas con datos numéricos. Cantidad de celdas que tienen datos numéricos. Vamos con la otra, contar punto blanco. ¿Qué hace la función contar punto blanco? Lo que hace la función contar punto blanco es que me devuelve la cantidad de celdas vacías dentro de un rango de celdas. Entonces le pongo acá igual, contar punto blanco. Miren que acá solamente tengo un argumento. Aquí sí yo no puedo estar escogiendo uno por uno, porque solo tengo un argumento y tengo que aprovecharlo. Entonces, para eso voy a seleccionar toda la matriz que tengo acá, cerramos la función y ahí me devuelve cero. ¿Por qué? Porque no hay ninguna celda vacía. Todas están llenas, todas tienen datos numéricos acá. Ok, ¿cuáles son las dos teclas que me sirven para eliminar el contenido de una celda? Recuérdenme. Las dos celdas que me sirven perdón, las dos teclas que me sirven para eliminar el contenido de una celda. Suprimir. Suprimir, ok, me voy a ir a este y le voy a dar suprimir. ¿Y la otra? La de borrado, la normal. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la de borrado normal? Porque para algunos el borrado normal es suprimir o delete. Es que hay una tecla que se llama suprimir. Y la otra es cuando borra la que tiene una flechita hacia la izquierda. Ah, ok, ese es el backspace. Ah, ok, Ese es el backspace. backspace. Ese es el backspace, ok. Esa es la otra, ¿verdad? Entonces le damos backspace ahí. Solo que si ustedes ven la diferencia entre esas dos, es que el suprimir o delete me elimina el contenido de una sola vez. El backspace sí me elimina el contenido, pero hay algo más. Y lo que hace es que me queda en formato de edición. ¿Ve? Por eso es que está ahí el cursor ahí parpadeando. Porque queda en formato de edición. Entonces solo doy enter y ahí tengo eso. Ya me da acá dos. ¿Por qué? Porque eso aquí están las dos celdas que están vacías. ¿Ok? Ahora me voy a ir a otra celda, cualquiera. ¿Qué pasa si nosotros le damos aquí la espaciadora? Si yo le doy la espaciadora ahí, ¿me elimina o no me elimina lo que tengo en la celda? Sí, hay que darle enter. Ok. Pero me sigue dando dos y en teoría debe de ser tres. Correcto. Cuando yo utilizo la espaciadora, y eso igual no se les olvide, la espaciadora es justo eso, es un espacio, o sea, es un campo que está utilizándose ahí. Ese espacio se está tomando en cuenta. Entonces, como se está tomando, como hay un espacio, o sea, esta celda no está completamente vacía. Y la función contar punto blanco me devuelve la cantidad de celdas vacías y esta no está vacía. Entonces, ¿qué hago? O le doy suprimir o le doy backspace. Y entonces en ese punto ya está completamente vacía y hoy sí ya me devuelve esto, esta y estas son las celdas que están completamente vacías y por eso ya me cambia el valor a 3. Vamos bien hasta acá con estas dos funciones. Sí. Ok, vamos con el contar. Sí. Perfecto, vale. Si alguno se me queda, me avisa, por favor, yo lo repito. Contara, ¿qué hace la función contara? Contara lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías.
Fíjense bien, la función contara lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Y tenemos varios argumentos. Está desde valor 1, que es el obligatorio, y ahí vamos con valor 2 y ahí todo lo demás. Entonces puedo también utilizar diferentes argumentos, pero como acá lo que vamos a hacer es aprovechar, aplicar una sola selección a toda la matriz y solo utilizamos un argumento. Ya no hay más, ¿no? Porque ya utilicé ese argumento, cierro la función. Y ahí me da 52. 52 es el mismo valor que yo tengo acá con la que tengo de la función contar, que son 52. ¿Ves? Esto es el mismo valor. Entonces, ¿por qué? ¿Él lo hace lo mismo? No, no hace lo mismo. Y les enseño por qué. Me voy a posicionar en cualquiera de las celdas que están ahí y voy a aplicar esto. Un campo alfanumérico. Miren, me varió contar punto blanco. No, sigue montándose los tres, sigue mostrándose los tres. Me voy en otro lado. Enter. ¿Me cambió contar punto blanco? No, sigue mostrándose los tres. Pero contar sí está cambiando, está disminuyendo. Porque como ya dijimos, contar me devuelve la cantidad de celdas que poseen datos numéricos. Y como aquí ya llevo estas dos celdas que no tienen datos numéricos, sino que alfanuméricos, entonces ya me disminuye el valor. Me voy a otra, también campo alfanumérico, y me cambia a 49, porque ya es otra celda menos que tiene. Entonces, esta y esta tienen campos alfanuméricos. Y por tener campos alfanuméricos, no me los toma en cuenta. Porque contar solo me toma en cuenta los datos, las celdas con datos numéricos. Contar punto blanco no me hace ningún problema porque esas no se han tocado. Contara, ¿por qué siguen las mismas contara? Porque contara lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Y como estas celdas, no importa si tienen datos numéricos, alfanuméricos, va a ser siempre que no va a estar vacía. Ahora, ¿qué pasa si yo me vengo a otra celda y utilizo la espaciadora que ya habíamos visto? Si yo utilizo la espaciadora acá, de estos tres valores que tengo, ¿cuáles son los que van a variar? Contará ¿Contará? y contar. ¿Contará y contar? Van a variar esos dos valores. Ok, veamos. No. Solo me varía el dato de la función contar. ¿Por qué? Porque deja de tenerse una celda con datos numéricos. Contar punto blanco, ¿por qué no me cambia? Porque ya dijimos, es un espacio. Al utilizar la espaciadora, ese es un espacio, como si hubiera un campo alfanumérico ahí. De hecho, lo toma como un campo alfanumérico. Entonces, no me va a cambiar. Y mucho menos me va a cambiar tampoco contar, porque contar a lo que me devuelve la cantidad de celdas no vacías. ¿Y esta celda está vacía? No. Porque aquí hay un dato, hay un espacio. No lo vemos, pero eso está ahí. Entonces, como eso se está utilizando un espacio, por eso me lo está tomando en cuenta y no deja de que aparezca ahí. ¿Se entiende? Aquí, ya sea que ponga un dato numérico o alfanumérico, siempre se va a mantener el dato del 52 en contar. Si pongo un dato numérico, sí me va a variar contar porque va a pasar a 49. El contar punto blanco no me va a variar porque ahorita no me lo toma en cuenta porque no es una celda que esté vacía. ¿Okay? Entonces, esa tengan ahí también, ahí por algún lado anotado para que no se les olvide. Hoy regresemos acá. Como ya vimos qué es lo que hace la función contar, hoy vamos con la otra, que aquí la tenemos, ahí está contar punto sí. Contar punto sí y contar punto sí punto conjunto. Ya aplicamos nosotros el contar punto sí con esta de forma independiente, pero ahora queremos aplicar una función es similar a esta, solo que lleva o es posible aplicarle más de un criterio, y esa es la función contar punto sí punto conjunto. Y podemos aplicárselo a eso que tenemos acá, por ejemplo. Voy a poner vamos a ver este. Lo voy a pasar. Y bien. Y con esto vamos a jugar para poder hacer eso. Ok, ahí tenemos el producto, va a ser este y el vendedor es este.
Ok, entonces van a ser esos dos criterios que vamos a utilizar. Entonces le ponemos igual, contar punto sí, punto conjunto. Y vean qué es los argumentos que me ponen. Me dice primero, rango criterio 1. Ok, primero tengo que definir cuál va a ser el primer criterio. Ah, el primer criterio que voy a utilizar va a ser el de producto. Ok, entonces como ya sé que ese va a ser mi criterio, entonces defino dónde está ese rango, dónde va a estar. Es esto, porque ahí es donde voy a tener que ir a buscar. Coma. ¿Cuál es mi criterio? Ah, mi criterio es esto, haciéndole referencia a la celda, ¿verdad? Coma. Cuando yo doy coma que cierro mi criterio 1, se abre mi rango criterio 2. ¿Cuál sería mi criterio 2 o mi segundo criterio? El vendedor. Entonces voy a buscar a dónde va a ser el rango que lo voy a buscar. Aquí. En todo esto lo va a buscar. Ese es mi rango. ¿Y el criterio cuál va a ser? Criterio 2 va a ser esto. Solamente esos dos criterios tengo. Vengo, cierro la fórmula y ahí me da un valor de 3. ¿Por qué me da un valor de 3? Bueno, vamos a ver. Primero, ¿cuántos productos SSD tengo? Vamos a ver. Uno. ¿Dónde está el otro? Otro, otro. Yo tengo 3, 4, 5, 6. 6, 6, tengo 6. Vamos a marcarlo. Ok, tengo 6 productos que son SSD. Sí, creo que ya no me falta ninguno. Sí, ahí está. Ok, ese es el primer criterio que se cumple. Entonces aquí, sí, aquí está, ¿verdad? Ahí está, son 6. Son 6 los que cumplen. Ahora, el siguiente criterio, ¿cuál es? Es Federico. ¿Cuántas veces se cumplió Federico? Son 4, pero eso es de forma individual. Pero acá, como estamos trabajando con varios criterios, entonces ya cumplimos eso. Vamos a ver, dentro de estas que están acá, cuáles son las que pertenecen o que cumplen las dos funciones. La primera se cumple, la segunda no, no la tomamos en cuenta. Esta se cumple, esta sí se cumple, entonces ahí tenemos esto. Esta también se cumple, esta no, esta sí. ¿Ve? Entonces, al tener esas, ya podemos ver que hay una, dos, tres. Y por eso nos devuelve un valor de 3, porque son las que se cumplen los dos criterios. Ya no estamos hablando de uno. Si fuera de forma independiente o individual, sí, ya sabemos. 6 productos SSD y 4 veces que me aparece Federico como vendedor. Pero como yo estoy aplicando en este punto una condición o un criterio doble, porque son dos los que estoy aplicando, entonces aquí me va haciendo como la. Como el filtro, va buscando primero, ok, primero son todos estos cumplen, okay. Pero de esos, con esos que están ahí, ¿cuál es el otro criterio que cumple, que van junto con esto? Y empieza a verlo y por eso me devuelve el valor de 3, porque son los dos criterios que se cumplen. ¿Se entiende? ¿Puede mostrar la fórmula una vez más, por favor? Esta. Ahí está. Ojo con esto, y eso tómenlo también en cuenta. También fíjense de todas las cosas que les he ido diciendo que la tomen en cuenta, pero que quiero que de verdad lo hagan, ¿no? No se les vaya a olvidar. Cuando ustedes tengan un cuadro así y tengan que aplicar algo como esto, ustedes podrían decir, y de hecho algunos lo hacen. Por ejemplo, me dicen, bueno, si este va a ser mi criterio, yo voy a venir y voy a tomar esto. Ahí voy a poner mi criterio. Le voy a hacer referencia aquí a esta, en la tabla de datos que tengo. Y en el caso de esta, no lo voy a poner acá, sino que va a ser acá. O sea, mi referencia para los criterios las estoy haciendo directamente en la tabla de datos. Y nos va a dar el mismo resultado, ¿ve? Es el mismo resultado que dan. Ahora, yo, en lo personal, no les aconsejo que hagan eso. A no ser que usted, por ejemplo, venga y diga, ah, bueno. Yo, este cuadro de datos que tengo, ese va a quedar fijo. Ese ya no va a moverse, no se va, en el sentido de que nadie lo va a editar, nadie va a hacer nada, ya ese cuadro ya está terminado y eso lo quiero ir revisando o aplicando funciones para ir viendo los datos. Ya no se mueve, ya no se va a editar. Pero, ¿qué pasa si hay un cuadro en donde lo utilizan varios y eso se está cambiando? Entonces, los criterios que usted está estableciendo en este momento
podría ser que luego esos criterios ya no sean los mismos. ¿Por qué? Porque bien, alguien viene y cambia el contenido de esta celda a la cual usted le está haciendo referencia y le está devolviendo el valor que usted anda buscando, y alguien de repente viene y cambia eso y pone otro valor que no es. O sea, cambia pues esto. Le va a dar un valor siempre y usted ni lo va a notar. Acuérdense que estos cuadros que lo estamos haciendo acá, lo estamos viendo como en micro, así en pequeño. Pero ya cuando en la realidad hay cuadros muchísimos más grandes, extensos, de miles de registros, y hay mucho menos que usted se pueda dar cuenta. Entonces alguien va a venir a cambiarlo y aquí puede ser que ni nos demos cuenta si tenemos demasiada información. O puede ser que de repente alguien también viene y puso, bueno, como aquí quiero agregarle algo más, viene y le agrega otra, ¿cómo se llama? Otra fila. Si es una tabla, tal vez no le dé mucho problema. En este caso, lo sigue porque ya le agregó otra fila, pero viene acá y cambia el nombre o cambia algo, o cambia la columna o algo como eso. Siempre que toque el cuadro como este, puede ser que le tenga usted repercusión sobre el valor que le está devolviendo. Por eso es que yo no les aconsejo que ustedes hagan referencia al contenido de la tabla de datos. El cuadro de datos este es el original. Mejor ustedes o bien le hacen referencia a una celda que tengan por separado o lo hacen directamente en la fórmula. Y aquí en vez de hacer referencia, si usted no quiere poner otra celda adicional, entonces hágalo dentro de la fórmula y aquí póngalo. En vez de que haga referencia a la celda, le pone ahí el producto que anda buscando y así se quita ese problema. ¿De acuerdo? Vale. Entendido. Ok, gracias. Va, pasemos. Ese es el de contar.sí. Ahí vimos de una sola vez el contar.sí.com. Vamos al de sumar.sí. Normalmente, y lo que nosotros ya conocimos y ya venimos de trabajar bastante, es el de la función de suma, ¿verdad? Ese ya la conocemos más que bien. Pero tenemos ¿cómo se llama? La función de sumar.sí, que ya desde el momento que tiene el punto sí, ya les dije, porque ahí es una condicional, es una función condicional, es una función que lleva criterio, que en base a ese criterio es que nos va a dar un resultado. Bueno, veamos por ejemplo este primero. Tenemos en este cuadro, no sé por qué está más ancho, más alto. Tenemos aquí donde está la cantidad. Vamos a ver, cuando nosotros trabajábamos anteriormente en las formas básicas de una suma, ¿cuáles son las diferentes formas que tenemos para aplicar la función? Bueno, desde la más básica, que tenemos una fórmula simple en donde decimos que esto va a ser igual a esto más esto más esto más esto más esto, y así cada uno de estos. Miren cómo va quedando la fórmula. ¿Ve? Y me queda de esa manera. Esa es como cuando comenzamos a conocer las funciones, y fue de las primeras funciones básicas, si no la primera función básica que conocimos. Y después nos enseñaron aquí esta otra función, que es la de suma, donde le decíamos nosotros igual, suma, hacemos la selección de todo igual, aunque tiene más argumentos, pero solo utilizamos uno, cerramos la función y ahí tenemos, y da el mismo resultado. Ya conocíamos dos maneras de cómo hacer una suma. Pero después venimos y conocimos la otra también, que es el aplicar el autosuma, en donde no tenemos sino que solo estar justo posicionados en la última fila o en la última columna adyacente, donde están todos los valores para que me haga un autosuma. Y me viene dando lo mismo también. ¿Eh? Ya van tres de las que conocemos. Y la última es al aplicar la combinación de teclas. Y ya de una sola vez le hace la selección también. Y decíamos, bueno, ya sabemos ahí, son tres, cuatro formas de aplicar la autosuma, de las que se conocen. Ahí todavía algunos tienen algunas otras cosas para poder hacerlo. Ah, pero esa es una suma normal, una suma básica. ¿Qué pasa cuando yo quiero aplicar criterios para hacer eso? ¿Okay? Entonces, hay dos formas de cómo hacerla.
Mejor dicho, sí, lo que pasa es que según los argumentos, y les explico, como en este caso ahora es sumar puntos, sí, vean que tengo tres argumentos. Primero, rango. Ya estamos hablando de que siempre, si hay un rango, es porque va a haber un criterio, porque va a ir a buscarlo. Después de rango está el criterio. Y después, que esos dos argumentos son obligatorios, sí o sí, tienen que ponerlos ustedes. Pero tenemos un tercer argumento que es opcional, que es el rango de la suma. Ese sí es opcional. Empecemos por el primero, que solo vamos a utilizar los obligatorios. Vamos a establecer un criterio para trabajar esto. Entonces podemos ponerle acá, vamos a ver, el criterio. No sé por qué estas se pusieron más. Vale, vamos a poner criterio. Criterio. Vamos a poner que necesito sumar todas las cantidades que estén, vamos a ver que sean mayores a 1000. Vamos a poner eso. Ese va a ser el criterio, que me sume todos los valores que sean mayores a 1000. Entonces vamos a venir, voy a poner esto mejor para que no me quede cerquita, y voy a poner igual sumar punto sí, rango, como ya sé el criterio, dónde va a estar, y no tengo dónde más ir a buscar, ¿verdad? Entonces va a ser esto. No me interesa el encabezado, porque el encabezado no es un campo numérico, ¿verdad? Entonces no, solamente hago eso. Cierro aquí lo que es el argumento de rango, se abre el criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? Me dicen que me sumen nada más los valores que estén por encima o arriba de los 1000. Entonces voy a poner acá, abro doble comilla, ya les expliqué eso. Venimos y le ponemos mayor que, y vamos a poner 1000. También está por demás decírselo, pero se lo digo. Recuerden que cuando utilizamos valores acá, nada, prohibido completamente de que, de hecho, hasta en una celda normal para poner un dato de moneda, prohibido poner el signo de dólar o el separador de miles. Ya eso lo saben ustedes. Cerramos acá y sin poner separador de miles ni nada de eso, ya no tenemos más. Cerramos la fórmula, función de sumar punto sí, y ahí tenemos. Vamos a ver, vamos a apretar el formato de contabilidad y esto nos da los 20.447. Vamos a ver si todavía tenemos duda de que eso sea. Vamos a ver, este aplica, este aplica, este aplica, este aplica. Todos estos aplican. Y como todos aplican, ahí están los 20.447. Ok, entonces voy a decir, ah, pero esa es una suma, entonces normal. Bueno, cambiemos entonces la función. Y no, digámosle que no sea mayor que 1000, sino que mayor que 2000. Ese va a ser el criterio. Lo único que voy a cambiar. Y aquí me da el valor de 8.349. Vamos a ver si es cierto. Como el criterio es que sea mayor que 2000, los dos primeros no lo tomo en cuenta. Este sí, este también, este también, este también. Son los únicos que tomo en cuenta. Esos cuatro valores aquí me están generando los 8.349, que es el valor que me está devolviendo. Es una suma en base a criterios. ¿Se entendió esto? No es una suma normal, una suma básica, una suma que nosotros hemos venido conociendo y hemos venido aplicando. No, es una suma en base a un criterio. ¿Y qué me estaba pidiendo ahí? Estaba pidiendo que hiciera una suma de todos los valores que estuvieran por encima de los 2000 dólares. Y ahí es donde suma eso. Esto es utilizando nada más dos argumentos. Dos argumentos que son los obligatorios y que hay un tercer argumento que es el que se aplica también. Vale. ¿Hay consultas sobre esto? Antes de pasar al siguiente. ¿No? Vale. Vamos. Ok. No. Vamos al siguiente. Ok, gracias. Vámonos al siguiente. Vamos a ver. Si nosotros contáramos acá la cantidad de hombres que hay y la cantidad de mujeres, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué función utilizaríamos para poder ubicar esto? Para saber cuántos hombres hay y cuántas mujeres. ¿Qué función aplicaría?
Perdón, se puede repetir. Vale, ok, acá en esta parte de acá, yo quiero, de este cuadro, necesito sacar la cantidad de hombres que aparecen en este cuadro y la cantidad de mujeres. ¿Qué función aplicarían ustedes ahí? Contar, sí. ¿Contar sí? Ok, entonces le ponemos acá igual contar puntos sí. ¿Cuál sería mi rango acá en este caso? H4 hasta H17. Toda esta, ¿verdad? Ese sería mi rango. Criterio. ¿Puedo hacer criterio yo con la celda que tengo aquí a la par? ¿Puedo hacer referencia a esta celda que tengo ahí? Esta. ¿Puedo utilizar esta celda? Rango, dijimos que era este. ¿Cómo? Criterio. Voy a utilizar el criterio que tengo aquí a la par. Cierro la función y me va a dar 0. Si yo le pongo acá igual, contar puntos sí, le digo mi rango va a ser siempre este que está acá y mi criterio va a ser el que yo tengo aquí a la par también. Cierro la función, ya no tengo más, me va a dar 0 también. ¿Por qué me da eso? Está mal escrito el criterio que se utilizó porque está en plural. Muy bien. Entonces no puedo, ¿verdad? No puedo aplicar porque hombres no va a encontrar acá, porque no está esa palabra como tal. Igual mujeres. Entonces acá tendríamos que quitarle el plural para que quede en singular y entonces ahí sí. Uy, mujer. Y ahí sí nos va a dar el valor que andamos buscando. En este caso es de 8 y aquí hay 6, ¿verdad? Entonces ahí sí. Ya nos está aplicando eso. Y aquí estamos utilizando el contar. Entonces, ahora, para saber la edad acá de esto, vamos a utilizar otra función. Pero podemos primero, antes de saber el total de la edad, quiero que veamos otra función. ¿Ustedes conocen la función, la de moda.1? ¿Quién de ustedes ha escuchado la función moda.1? ¿No? No, no le hemos hecho. Vale, ok. Les explico también. Moda.1, ¿qué hace? Moda.1 es igual o similar a la de moda. Esta función lo que hace es que me devuelve la cantidad o el valor que más se repite en una serie de datos. Eso es lo que me hace la función moda o moda.1. Voy a empezar acá. Fíjense ustedes, la voy a poner igual. Moda y me aparece moda.1, esta que es la que me interesa, esta y esta última. Estas dos son iguales, son lo mismo, solo que esta es una función más antigua. Moda.1 es una función más reciente. Moda, si ustedes ven acá, me dice que solo está por compatibilidad con Excel 2007. Por eso se viene acá y ahí le va a aparecer un signo como de interrogación. Porque solo por eso está. Pero en realidad, así como esta, hay otras también. No sé si ustedes se han fijado que hay otras funciones que tienen también eso, ese signo como de precaución o de signo de admiración, eso que tiene ese triangulito. La función como tal no tiene ningún problema a la hora de aplicarse. O sea, es funcional. Solo que ya va a llegar un momento, lo más probable que llegue a pasar o a quedar en desuso y va a quedar la otra. En este caso es moda punto. Ok, aquí me aparece número uno, número dos y ahí vamos con los demás. Entonces, aquí sí puedo utilizar varios argumentos. Como acá no podemos, en este caso, así como lo voy a hacer, voy a tener que ir haciéndolo a piecito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que empezar a buscar acá la edad que más se repite en los hombres. Entonces, voy a tomar primero esta. Después vean estos dos como están juntos. Voy a seleccionar de un solo este. Estos tres de un solo. Bueno, cuatro eran, sí, cuatro. Y la otra, vamos a ver, este que está acá. Quiero ver si se quedó alguien. No. Cierro la función y este me devuelve un valor de 20.
O sea que 20 es la edad que más se repite en los hombres. Vamos entonces con la edad de las mujeres. Veamos. Igual, moda punto 1. Nuevamente, también aquí lo tenemos que hacer manualmente. Mujer. Aquí está otra que está ahí sola. Esto están todos unidas. Entonces hago una sola selección. Ya no tengo más. Cierro la función y esto me da ND de no disponible. ¿Por qué me da eso? Tengo mala la fórmula. Vamos a revisar. Estoy diciendo moda.1 y le estoy haciendo referencia a los valores. Y me está dando error. ¿Por qué me da ese error? Es porque así como esta función, hay otras funciones que necesitan un requisito mínimo que se cumpla para poder devolver el valor que anda buscando. Y en el caso de la función moda.1, el requisito para devolver el valor que se busca es que al menos tiene que repetirse 2 veces la cantidad. O sea, el valor tiene, cualquiera que sea, tiene que repetirse por lo menos 2 veces. Vamos a buscarlo. Y esta es, como es la edad de las mujeres que estamos buscando. Aquí está este, y aquí están todas estas que están acá. 17, 21, 25, 23, 18, 24. No hay ninguna edad que se repita. Como no hay ninguna edad que se repita, por eso me da ese error. Ahora cambiémosle y le vamos a poner a este, le vamos a poner 21. Si le pongo 21, entonces ahí sí me va a devolver el valor que yo ando buscando, que en este caso es 21 porque es el que más se repite. Hasta aquí se comprende. Sí. Ok. ¿Qué pasa si usted, la fórmula ahí está, así está, y el cuadro que está haciendo referencia también, y ya no puede hacer nada porque no se está repitiendo ninguna edad, pues no tiene valor que se repita? O sea, no lo puede usted manejar y cambiarlo a la fuerza, porque ya está dado el cuadro. Entonces, usted no va a presentar un informe, ya sea digital o en impreso o físico, no lo va a presentar con esto que aparece acá, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a aplicar otra función que vamos a anidar esto que está en la función, que es la que va a evitar que aparezca eso. ¿Cuál es la función? Esa función se llama así, punto error. Esa es la función. ¿Y qué hace la función sí punto error? Miren, ahí está, es sí, lleva la sí, o sea, es una función condicional. Quiere decir que lleva criterio. Entonces, veamos, si yo le pongo acá igual sí punto error, ¿ve? Tengo dos argumentos y los dos son obligatorios. El primer argumento, valor. El segundo argumento, valor sí error. ¿Qué significa? Que el argumento de valor va a evaluar la fórmula que usted le va a dar. Y el argumento valor sí error es lo que va a hacer si no llega a cumplir la condición de la fórmula que va a evaluar. Lo voy a poner acá directamente para que se entienda. Fíjense que aquí me está dando el error este, ¿verdad? Porque no tiene el requisito de por lo menos 2 valores que se cumplan. Entonces voy a poner igual sí punto error. Y esta se convertiría en mi función principal. Ahora tengo que poner acá dentro del argumento valor toda la fórmula que yo había hecho anteriormente con moda.1. Entonces le doy moda.1, voy a buscar acá lo mismo, hacer lo mismo, aplicarlo como lo había hecho anteriormente. Cierro la función de moda.1, pero vean que ahí cuando yo cierro esa función, me devuelve al argumento de valor de la función sí.error. Entonces debo terminar ahí, cierro el argumento de valor, coma, y se abre valor sí.error, que es, ok, sí.error, que va a ser el valor, evalúeme esta fórmula. Si está bien todo eso y no encuentra ningún problema, déjela pasar y que devuelva el valor que ando buscando. Pero si no, valor sí.error, ¿qué quiero que haga? No quiero que aparezca nada. Quiero que quede vacía esa celda. Ok, entonces ya sabemos que abrimos, cerramos doble comilla, cerramos la función y ahí tenemos. ¿Sí? ¿No se cumple el requisito de que por lo menos 2 valores se repitan? No, pero ya no me da el error porque lo tengo con esa función de sí punto error.
Ahora, viene acá una y se cumple. En esta le vamos a poner 24. Cumple. Evalúa la fórmula. Cumple. Requisito mínimo. Entonces devuélvame el valor. Pero si no lo cumple, no me aparezca nada. ¿Podría yo poner acá algún texto entre esas dobles comillas? Sí. Ya saben que todo lo que está entre dobles comillas es lo que va a aparecer impreso en pantalla. ¿Consultas? Me durmieron. No, no hay dudas. Ok, está bien, pues. Bueno, vamos a ver. No sé si lograron terminar estas de acá o lo estaban viendo ahorita. Si lo estaban viendo nada más, no se preocupen, entonces lo hacemos nuevamente en la siguiente sesión, que sería hasta el lunes, ¿verdad? Porque mañana no vamos a tener clase. Lo haríamos hasta el día lunes. Y vamos a también retomar las otras, cuando tengamos un chancecito, vamos a ir metiendo las funciones, los ejercicios que nos han quedado ahí pendientes para irlos completando también. Traten ustedes, si pueden, ¿verdad? Traten ustedes de seguir haciendo, de seguir evaluando y hacerlos ustedes. Si les da algún error y no le encuentran el problema, entonces lo revisamos en la próxima sesión. Y no se olviden también que hay que ir haciendo los exámenes que se piden, las evaluaciones que se piden ahí en la plataforma. Acuérdense que ya estaríamos completando la cuarta sesión. Ya a partir del lunes ya van a empezar a pedirles también de que lleguen, vayan cumpliendo con el porcentaje de, mínimo de las evaluaciones para poder ir solventando todo eso. Ok. Bueno, ya solo voy a pasar entonces a asistencia, si no hay ninguna otra consulta. Ninguna. Ok. Karina volvió a quedar con el nombre, miren. Espero que no vaya a tener problemas. Porque volvió, vea, se lo sacó internet. Ahorita estoy viendo, no me dijo nada. Sí, me salí y volví a entrar, pero no sé por qué no me lo actualiza. Sí, ojalá que no vaya a tener problemas. Bueno, ahí va la última. 3, 2, 1. Ok, entonces nos veríamos hasta el lunes. Ah, pasen feliz fin de semana, que descansen. Nos vemos hasta el lunes entonces. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Igual. Buenas noches. Noche.